la primera iglesia que se construye con el estilo gótico mudéjar tras la reconquista de la ciudad. Es la primera iglesia que se construye ex novo. O sea, recordemos que durante el terremoto de Lisboa de 1755 el edificio no sufre daños. Por tanto, en la reconstrucción algunas de las capillas ya se reconstruyen como barrocas. Se conserva la imagen de la Virgen de la Victoria. Es una talla renacentista a la que se encomendó Magallanes antes de su intento de vuelta al mundo. Recordemos que la nao de Magallanes se llamaba Victoria. Pues. Y luego los 17 supervivientes, Magallanes no, pero Juan Sebastián Elcano sí, con 17 personas más, vinieron aquí a dar las gracias por haber podido volver. Por tanto, aquí están enterrados los padres, o sea, el primero, el Guzmán el Bueno, y aquí está enterrado su hijo y la descendencia del hijo. Exacto. Porque aquí hay muchísimas más. Es decir, es un gran panteón todo este edificio. Y ambas naves están comunicadas, como dos iglesias de una misma nave, por aquí, por este arco.